Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos con el profe Luis Arrieta, estamos siguiéndole la huella a todo este campeonato nacional, clasificatorio, los que ratifican cupo en Selección Colombia, porque se nos avecina el Mundial en Bogotá, el Mundial en fin de año. Profe Luis Arrieta, que hace parte de este cuerpo técnico de Selección Colombia, lo vemos por Cali, muy metidito en el cuento. Nos alegra saludarlo, profe, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad contento por la oportunidad. Y esto estamos haciendo, lo que usted acaba de decir, ratificando pues la selección y definiendo finalmente quiénes van a ser los atletas que nos representarán en este campeonato mundial. Hemos estado por raticos acá viendo el campeonato y de entrada es alto el nivel, profe. Sí, precisamente eso hablábamos con el grupo técnico, de que no solo en una, dos, sino en muchas divisiones el nivel se ha visto muy bueno. Eso nos parece excelente, eso muestra de que en Colombia estamos haciendo un muy buen trabajo desde las regionales y por ende pues llegan los atletas bien preparados a la Selección Colombia y allí nosotros pues damos como ese toque final para que de la estrategia y las concentraciones que tengamos se den unos muy buenos resultados. Por el nivel que estamos viendo, profe, porque aquí se juntaron como tres campeonatos, incluido clasificatorios Juegos Nacionales, por el nivel que estamos viendo, ¿se les complica a ustedes como cuerpo técnico o ya hay deportistas que están ratificados fijos en la selección? Sí, hace 3 meses se hizo una lista larga de 20 atletas hombres, 20 atletas mujeres de ese grupo, son los que vamos a tener en cuenta. Se tuvo muy en cuenta esos resultados que tuvieron durante el año en campeonatos nacionales, internacionales, en chequeos selectivos programados por la federación. Y esto nos ayuda a nosotros a definir ya campeonatos. Sí hay algunos atletas que están más bien fijos para representar al país, atletas que debemos cuidar mucho, atletas que en este evento de pronto no tuvieron un 100% buscando eso, cuidarse para el campeonato del mundo. Y hay otras divisiones que sí tuvieron que de pronto exigirse un poco más para poder ratificar su cupo y para que otros que no están en la selección o en la preselección tengan la oportunidad de ingresar al campeonato del mundo. Profe Arrieta, ese potencial que tiene Colombia en el levantamiento de pesas ya a nivel mundial conocido, ¿eso hizo que se ratificara Colombia y Bogotá como la sede del campeonato? Sí, afortunadamente ya no decimos que somos potencia en América, sino ya estamos dentro de las potencias en el ámbito mundial. Somos el top 5 actualmente, queremos ratificar eso, lo que hicimos, o por lo menos igualar lo que hicimos en Uzbekistán el año pasado en el campeonato mundial. Y eso es por todo eso, Colombia le están dando la oportunidad. Es un evento de mucha responsabilidad desde la parte técnica, administrativa, es un compromiso que recae sobre nuestros hombros y todos estamos trabajando para que se haga lo mejor. ¿Las probabilidades de medallería, que desde luego son muchos, recaen más en las mujeres o en los hombres, o está parejo por Colombia? Pienso que está parejo, hay algunas divisiones muy estratégicas, sabemos que no es un evento fácil porque vienen todas las potencias en el levantamiento de pesas. Hace mucho rato China no compite en un campeonato mundial, ya está confirmado que vienen más de 100 personas a esa delegación. Y sabemos que son difíciles, son contrincantes difíciles ellos, los asiáticos, algunos países europeos. Entonces creemos que la balanza está ahí un poquito equilibrada entre ambas ramas y aspiramos a que esas divisiones que tenemos proyectadas a medalla logren pues ese objetivo. Terminado, profe, este campeonato aquí en la ciudad de Cali, ratificándose selección desde luego, ¿se concentra ya selección en Bogotá o falta algo para ratificar cupo? Sí, ya estamos concentrados hace 3 semanas en la ciudad de Bogotá. Vinimos a este campeonato, toda la preselección Colombia vino al campeonato a cumplirle a su regional, los estamos acompañando acá y el lunes ya estamos de vuelta en Bogotá para continuar la preparación. En algunos deportistas pues continuó la planificación normal, simplemente fue un control para algunos, otros solamente vinieron a presentarse para, repito, cumplir la su regional en el clasificatorio a Juegos Nacionales y la idea es continuar adaptándonos allá a la ciudad de Bogotá, que es donde será la sede del campeonato. ¿Está lista Bogotá? Está lista Bogotá, sí. Vemos que la federación ha hecho un esfuerzo, digamos, sobrehumano, que no se ha quedado quieta cuando de pronto algún ente le ha cerrado la puerta con la cuestión de recursos, de implementación. El presidente se ha movido mucho en sus buenos oficios, pues, y con esa relación internacional que tiene, ha habido mucho apoyo para lograr este evento. Pues, profe, por allá nos vamos a estar viendo. Dios mediante, le agradecemos mucho que haya atendido el periodismo de logros. Auguramos muchos éxitos de antemano. Muy amable. Ok, un saludo para periodismo de logros. Muchas gracias.
Muy amable al profe Luis Arrieta en Logros para Contar.